Estáis trabajando muy duro, ¿eh? Trabajáis muy duro, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Y luego. Pero tú, Marcita, no das pancadas. No, yo ya panqué. Ya que estoy pegado. Hombre. Está, mira, don Eusebio sí que trabaja, ¿eh? Don Eusebio sí que trabaja duro, ¿eh? Ahí, ahí, Eusebio, ahí. Bueno, ¿y esto de qué trata? ¿De qué trata esto? El lunes, no, ¿qué día estarán? ¿Es lunes, martes y miércoles? 5, 6 y 7, ¿no? Ah, es el lunes, creo que viene a propósito. ¿El 5 es lunes? ¿Verdad? No, el lunes es el día 6. 6, 7 y 8. 7 y 8. Me van a dar un poco de dibujito. Tercera categoría, 8 y 9 años. 15 concursos de dibujos infantiles sobre circulación vial organizado por la Dirección General de Tráfico. Felipe Criado, amigo del señor Fontel. A ver si nos regala un cuadro. A ver si nos regala algo de lo que trae aquí. A un cuadro. Si un cuadro también está bien. Un choque sin necesidad. Ese se me hace mi nueva gracia, no me diga. Cuidado, no. Aspecto general de los dibujos presentados por alumnos de colegios de La Coruña al certamen. Paso. Cerrajas al águila, este ya está claro. Escuela, muebles tarragona, esto deja de fino. Seguro. Firmará otro, va. Ese está bien, ¿eh? ¿Cuál está bien? A ver. ¿Cuál está bien? Ese. ¿Estás curado? Está bien, sí. Este es bueno. ¿Cuál es bueno? A ver. Este negro es bueno. Voy a decir, a lo mejor acabamos ya y fuera. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es bueno? A ver. Ese. Otro más. ¿Y este me está bien? Con permiso. No, de curso antes que está llevar y No, estaba mirando. Fenomenal. Estos todos son de la misma edad, del mismo grupo. Es un niño, pero mayorcito, ¿eh? Mayorcito, ¿no? Como que ahí pone ayuntamiento. Ay, sí, ahí donde tú estás. Le dijo hay algunos buenos, ¿verdad? Peligro, sí, claro que sí. Peligro, sí, claro que sí. Que no. No sé, es muy infantil, muy infantil eso. No, pero es un oso infantil, ¿eh? Y este en una hoja así, un papel. Pobre. Ahí es como estaba, ¿eh? Por favor. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Pues aún trabajaron, ¿eh? Pero
¿Pero qué formalidad es esa? ¿Me ponen los dibujos al revés? Y Eusebio lo que miraba. Hombre, Eusebio, parece mentira. Que lo haga un novato, pero vamos, tú. Bueno, si os fijáis, según las categorías y edades, las tarjetas son distintas. Ajá. El tartín. Pobre, si ya va, ese coche de todas maneras va de costadillo, ¿eh? Pero bueno, está muy bien. Segunda categoría, 17 años. Va a ganar, eso va a ganar. ¿Cuál? Ese que estaba al revés. El ciclista y el 5 no lo hizo a él, ¿eh? Este no es malo, ¿eh? Ahí está. A estos... Es más difícil, ¿eh? Más difícil, ¿eh? Mira, peligro, gravilla suelta. Sí. Aquí es difícil, ¿eh? Le doy. Es difícil la cosa. Marco, este, sí. Yo le quiero dos tu... Yo... Cuando estuve el chaval mío no aprendería a leer, pero a pintar, sí. Te puedo enseñar yo. ¿Qué tráfico es? ¡Pobre mío, Jota! 5 años. Bueno, podemos elegirlo ya, se acabó. Yo, para allá. ¿Has visto en un mismo momento, Tato, eh? Oye, sí, pero me he cargado, yo no sé, ¿eh? Los funcionarios que pasan por aquí, claro. Que podían pasar. Hay un papelito de esos, ¿no tienes, Lindoy? Parece el 23 de enero. El jurado calificador ve muy apurada la elección. Ante la numerosidad de trabajos presentados, la elección es difícil. Es difícil la elección, ¿verdad? Muy difícil. Ese también que tuvo idea, tío, ahora que vale tiene una cara de calavera, ¿cuántos hay en total? ¿Cuántos hay en total? Hay 100 y pico. ¿Ciento? Y pico. Por los animales. Él diría, no, 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 no,
ser su agente ahora. Y ya no, no tuve tiempo. ¿Cómo fue? Porque además él me decía a mí que quería dar clase. Ah, me dijo que le podía dar clase. Qué bien estáis saliendo. Saliendo bárbaro. Perfecto. Está saliendo perfecto. ¿Te gustan los dibujos? Sí. ¿Y tú no mandaste ninguno? No, vaya. Pudiste haber mandado. ¿Y a ti te gustan los dibujitos, sí? Bien la organización, ¿no? Perfecta, gracias a Eusebio y el pedagogo. La organización ha sido buena, ¿no? Sí, aquí el pedagogo y el señor Eusebio, ¿no? ¿Dónde está don Eusebio? Se marchó. La organización perfecta. Don Eusebio se va...